Amigos de Canal 4 Videocable y Chajaré, bienvenidos. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Estamos con esta nueva entrega de Semanario Regional. Primera edición, compartiendo con ustedes a partir de este instante informaciones que se van generando en cada una de las localidades a donde llega la señal de Videocable Chajarí. Hemos estado trabajando en estas últimas horas y, como siempre, el objetivo de este programa se enfoca hacia eso, a volcar en un programa de manera exclusiva informaciones del ámbito regional. Nos acompaña la Cámara de Nico Rodol, la edición corresponde a Juan Martín Vera, a Nico Pintos, la dirección general de José Alberto Ponzoni, quien les habla, José Lo Zapata. Para comenzar hoy debemos trasladarnos a la localidad de Santa Ana, donde estuvimos en las últimas horas entrevistando al intendente de aquella ciudad, a Rogelio Sarandrea, a propósito de que recientemente se conocía la información de que se habían habilitado cuadras que formaban parte de una obra de desagües pluviales que construyó la Municipalidad de Santa Ana con recursos genuinos. Sin lugar a dudas es algo importante y además también aporta más metros de desagües pluviales que lleva a cabo el municipio y que permiten tener un alto porcentaje de la localidad cubierto con este trabajo. Sobre el tema, el intendente Rogelio Sarandrea, en diálogo con Semanario Regional, nos contaba más detalles. Hola, buenos días, José. Sí, bueno, ayer hemos habilitado ya el tránsito. Siempre por ahí se molesta al vecino cuando se hace algún tipo de obra, ¿no? De 250 metros lineales de cordón cuneta y badene, todo lo que es el plan integral de desagües pluviales del pueblo, es prácticamente lo último que nos faltaba. Pues Santa Ana hoy ya está llegando casi al 100% de lo que es cordón cuneta y desagües pluviales. ¿Dónde están ubicados estos? Bueno, eso está ubicado sobre calle Santiago Artigas, es parte de lo que va a terminar siendo ampliación planta urbana, ¿no? Predio o contiguo a lo que va a ser el futuro complejo termal, ¿no? Sobre calle Santiago Artigas y entre San Martín y 3 de abril. Son las tres arterias que les estaban faltando. Y bueno, siempre hacemos los trabajos porque es el trabajo preliminar a lo que va a ser la futura pavimentación, ¿no? Exactamente. Digamos, soluciona por un lado el tema de los desagües pluviales y por el otro lado deja todo listo para eventualmente algún día poder llevar a cabo o ampliar la pavimentación. Tal cual, sí. Hoy Santa Ana tiene el 75% del pueblo de lo que es la planta urbana con asfalto. Tenemos 100% de cloaca y 100% de agua. O sea que por ahí lo que nos estaba faltando es eso, ¿no? El tema de los cordones cuneta, que bueno, ya es el paso previo. Y la verdad que le mejora mucho muchísimo la calidad de vida de los vecinos, ¿no? También hay que decir que siempre, la verdad que para nosotros es un orgullo decirlo, que lo hacemos con recursos municipales, con personal municipal. ¿100% bueno, recursos municipales 100% se utilizan en esta obra? Exacto, y no se le cobra nada al vecino, o sea, no es un plan de contribución por mejora, simplemente que es un aporte que hace el municipio a los vecinos, devolviéndole de alguna manera lo que aportan en tasas todos los meses, ¿no? Bueno, Rogelio, ¿cuánto dinero se han invertido en esto? Bueno, esta es una obra que hoy por hoy todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura son muy costosas, pero es una obra que anduvo cerca de los 4 millones de pesos. Bueno, decía que queda todavía un porcentaje de la ciudad para llegar al 100%. ¿Lo planifican, lo proyectan, existen posibilidades? Sí, Santa Ana ha hecho estos últimos tiempos ampliaciones de planta urbana. O sea, Santa Ana cuando después del año 79 llenaba el embalse de Salto Grande quedó con el 60% del pueblo bajo el agua, quedó con un casco de 40 manzanas, ¿no? Hoy hemos hecho dos ampliaciones, la primera que llegó a 45 y la próxima que prácticamente llega a las 50, y esas ampliaciones, por supuesto que le va faltando todo lo que son las obras de infraestructura, pero nos estará quedando entre el 10 y el 15% solamente de cordón cuneta, pero bueno, el resto de los servicios tenemos completo. Ahora debemos trasladarnos a la zona de Colonias con la información, más allá de que nuestro entrevistado es el jefe de la comisaría número 1 de la ciudad de Chajarí, el comisario Walter Domínguez. Hay algunos hechos policiales que impactaron fuertemente en el transcurso de estas últimas horas. Algunos fueron confirmados por fuentes policiales, otros por ahí no se consigue dar con información oficial en virtud de que se prefiere guardar silencio desde el ámbito oficial para no entorpecer, como se dice vulgarmente, la investigación. Sí, de este caso que ocurriera sobre el fin de semana en proximidades o en la zona de Capilla Barambí, la colonia Villa Libertad. Dos personas que fueron asaltadas, la policía trabaja en la investigación precisamente de este hecho que tuvo alto impacto, al igual que otro que se registró en la zona de Colonia San Miguel. Pero sobre este tema, el primero, el de Colonia Villa Libertad, dialogaba con nosotros y nos contaba mayores detalles el comisario Walter Domínguez, jefe de la comisaría número 1 de la ciudad de Chajarí, que intervino en materia investigativa.
Sí, tenemos otro hecho similar, no similar a características, pero sí un hecho delictivo, que el día domingo, alrededor de las 8:30 horas, recibimos un llamado de un vecino de Colonia Gran Vila que fue víctima de un robo. Fue un hecho más grave, sí, por tratarse de un robo. Bueno, este vecino, ingresan cuatro masculinos en un Volkswagen Gol, cuatro puertas, cuatro masculinos aparentemente mayores de edad, totalmente descubiertos, sin taparse el rostro. Ingresan, lo reducen al propietario de la vivienda, una persona de 75 años, también a su señora que estaba, la encierran en la habitación. Este masculino le entrega sus ahorros que tenía, 200 mil pesos y 300 dólares, y se retiran del lugar. Por el momento estamos trabajando, no podemos lograr resultados positivos, digamos. Bien, a cara descubierta, ¿ejercieron algún tipo de violencia sobre las víctimas? Sí, ejercen tipo de violencia contra el propietario de la vivienda, que es maniatado, y sí, es golpeado, pero levemente, no fue fuertemente golpeado como en algún otro tipo de ilícito. ¿Descartan que guarde relación? El mismo fin de semana hubo otro hecho de gente que andaba por la zona. ¿Descartan que un hecho tenga relación con el otro? Te diría que sí, estaría totalmente descartado. Son distintos clases de hechos. Delictivos sí, pero son distintas formas de accionar y distintos tipos de ilícitos. A cara descubierta, comisario, las víctimas no lograron visualizar, sacar algún dato como para poder encaminar la investigación. Sí, están a cara descubierta y estamos trabajando con los elementos que nos brindan las víctimas y lo que podemos recaudar de los vecinos, pero sí están totalmente a cara descubierta. ¿Las víctimas habían oficializado recientemente algún tipo de negocios para presumir de que los delincuentes venían con algún tipo de información, o entienden ustedes que era un hecho al voleo? No, netamente al voleo. Esta víctima no ha realizado ningún tipo de operación. Viven, como decimos, el día a día, pero tienen, como recién le acababa de comentar, una capacidad de ahorro, un ahorro que tienen. Generalmente la gente está, como no maneja el banco, los ahorros tienen su domicilio. Y no es que hayan hecho ninguna operación que haga presumir de que por ahí venían con algún tipo de información previa los delincuentes. No, no, ni un tipo de operación. Es el ahorro que uno es organizado, estas personas son organizadas en su forma de vida y siempre tienen por un posible necesidad que tenga familiar para esos ahorros en su vivienda. ¿Comisario, confían en esclarecer, en avanzar en la investigación y dar con los autores? Sí, la verdad que estamos trabajando muy fuerte en esto y confío netamente en el equipo de trabajo que vamos a tener un resultado positivo. Bueno, comisario, aprovecho la ocasión, lo consulto porque también se dio a conocer a través de los vínculos que mantiene la policía en manera informativa sobre algunos siniestros viales, de los que hayan ocurrido, el más destacado, en todo caso el que generó mayores daños, tanto personales como materiales. Sí, tuvimos dos hechos graves, con grave por el tema de las lesiones, que son de carácter grave. Uno sobre calle Avenida 25 de Mayo, una femenina, una maniobra involuntaria, cae sobre un puente, bueno, resultó con lesiones graves y daños de importancia en el vehículo. Y otro el domingo a la tarde, noche, en Ruta 14, donde pierde el control del vehículo una persona, vuelca con toda su familia y también resultaron dos de los ocupantes de la familia con lesiones de carácter grave. Pero sí, fueron maniobras involuntarias o mal manejo en forma que uno imprevista, que hacen perder el control de los vehículos y bueno, resultan con el carácter de lesiones que fueron de carácter grave. Nos vamos ahora a una localidad cercana donde llegamos con Canal 4 Videocable Chajarí, gracias a la gentileza de los amigos de Cablevisión Satelital. Estamos hablando de Mocoretá, porque estuvimos también en las últimas horas dialogando, en este caso con la directora de la escuela cabecera de Mocoretá, Marcela Chaparro, teniendo en cuenta que en la provincia de Corrientes también ha iniciado, a partir de este último lunes, las actividades en las escuelas, y con esto también se pone en marcha esto de la extensión horaria que establece la resolución ministerial. En este caso, algunas escuelas, no todas, de Mocoretá, van a ingresar en esta extensión horaria. ¿En qué consiste esta modalidad? ¿Cómo se irán adaptando los establecimientos educativos a esta extensión horaria? ¿Qué escuelas van a ingresar en la misma? Bueno, todas preguntas que hacíamos a la directora de la escuela cabecera 644 de Mocoretá, Marcela Chaparro, que al respecto vamos a compartir lo que nos contaba. Bien, muy bien. Sí, como se venía charlando, ¿no? Ya venían los medios anunciando también, y la ministra de Educación también. A partir del 1 de agosto se comienza a implementar la extensión horaria, por lo menos lo que compete a nosotros, que es las escuelas primarias. Bien. No va a ser en todas, va a ir
paulatinamente se van a ir incorporando escuelas y bueno, en esta oportunidad, a partir del 1 de agosto, que si bien yo lo estoy anunciando, pero después cada director, cada institución lo va a implementar en la manera que lo considere necesario para su institución. Perfecto. ¿Qué escuelas en Mocoretá o en la zona de la escuela 644 van a estar? En nuestra escuela no todavía. En la 644 En la 644, que es la cabecera, aún no. Tenemos novedades para escuelas 186, 214, 286 y 951. En estas cuatro escuelas, entonces, a partir del 1 de agosto. A partir del 1 de agosto, pero tal vez, bueno, lleve una organización un poquito de por parte de la del equipo directivo, de la, bueno, el tres son escuelas rurales. Así que de acuerdo al horario que manejan también lo van a ir implementando. Por supuesto que van a hacer seguramente reuniones de padres primero y lo van a anunciar como corresponde, ¿no? Yo lo que estoy dando es la información porque por ser escuela cabecera nos llega la información que es la que transmitimos después a los directivos. Marcela, ¿y cómo va a ser? ¿Va a ser una hora reloj? ¿Cada institución pondrá lo pondrá al comienzo, al final? Es una hora didáctica, son 40 minutos de ampliación horaria. Esto se puede hacer tanto al inicio de la jornada o al finalizar o también combinado. Entonces por ahí tendrían un horario que es lo que nos está marcando la resolución de 7:30 a 12:10 o de 7:20, por ejemplo, a 12. Bien. En el turno de la mañana. Bien. Y en el turno de la tarde de 13:20 a 16. O de 13:30 a 16:10. Aquí en Corrientes, ¿serán todos los grados? ¿Serán algunos grados los que ingresarán en esta...? Todos los grados, de primero a sexto grado, que es lo que abarca la primaria. Bueno. O sea, que sería, en el caso de las escuelas que van a ir ingresando, en ambos turnos, porque casi todas manejamos los dos turnos, los dos ciclos, ¿no? Claro. ¿Y qué va a suceder en esa hora, 40 minutos? Es una extensión, o sea, lo que plantea la resolución es la sugerencia de realizar aulas taller, o sea, para todo lo que es la didáctica, digamos que por ahí el aula taller facilita el tema de la de interdisciplinar las áreas. Y para el docente por ahí es un trabajo que es más ameno y también para el chico. Claro. Entonces lo que proponen por ahí es el aula-taller. Bien. Pero bueno, lo que se busca es, por supuesto, hacer hincapié en los contenidos básicos obligatorios lengua. Que fueron, alcanzados por la resolución 3080 del 2020, cuando nos bajaron los contenidos que tenían que alcanzar los chicos para pasar al grado siguiente. Bueno, y van a tener que participar los chicos que hayan alcanzado los objetivos, los chicos que tengan, esto digamos. Esto es para todos. Para todos. Esto es no para necesariamente todos. Para los chicos que no han alcanzado. Esto, José, lo se desprende de lo que es de lo que fue la pandemia, ¿no? Estamos todavía recuperándonos de lo que fue la pandemia en el tema educativo y bueno, esto fue pensado progresivamente, digamos, en cuanto a lo que es la incorporación de los contenidos que faltan. Perfecto. Que faltaron. Bien, Marcela, ¿y qué va a pasar, digamos, con las de escuelas que no entren, tipo las 644 aquí en Mocoretá? Lo que me manifestaba la supervisora es que va a quedar para el año que viene ya, porque en la segunda tanda tampoco entramos, que también tenemos toda la nómina de escuelas, y bueno, va a quedar ya para el año que viene. ¿Alguna otra escuela de Mocoretá va a entrar o de la zona de Mocoretá en la segunda suponemos etapa? Suponemos que todas ya, no, en la segunda etapa no ingresa ninguna más. Bueno. Suponemos que las que quedamos ya va a ser para el año 2023. Bueno, ¿nos recordás entonces a partir de cuándo y qué escuelas en el ámbito de Mocoretá van a estar incluidas en esta extensión? Exactamente. Escuela 186, escuela 951, 214 y 286. ¿A partir de cuándo? A partir del primero, que sería cuando nos estamos reintegrando, pero no va a ser ese día porque ya les digo, tienen que organizarse también las instituciones. Perfecto.
Por ahora se va a trabajar en las áreas de lengua y matemática para reforzar esas dos áreas que son por ahí la base de todas, uh-huh, las demás, uh-huh, y bueno, está planteado para esas dos áreas. Perfecto. Y después seguramente se podrá ir incorporando, o como decíamos, con el aula-taller por ahí se puede trabajar interdisciplinariamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es tiempo de establecer la primera pausa, esta primera edición del Semanario Regional, aquí a través de la programación de Canal 4 Videocable y Chajarí. Compartimos con ustedes informaciones que tienen que ver con cada uno de los lugares a donde llega la señal de Videocable y Chajarí. Se impone la pausa. A la vuelta, continuamos con más informaciones. Viví saludable. En El Rancho, Almacén Natural, Avenida 9 de Julio y Antártida, encontrarás todo para tu alimentación. Productos para celíacos, diabéticos, veganos, productos sin sal. En El Rancho, frutos secos, legumbres, cereales, semillas, especias, hierbas y suplementos. El Rancho, Almacén Natural, Avenida 9 de Julio y Antártida, Chajarí. Envíanos WhatsApp al 3456-55-53-92. Encontranos en Instagram y Facebook elrancho.almacennatural. Continuamos después de la pausa, seguimos acompañándolos aquí en Semanario Regional. Recordemos que tenemos dos entregas, la primera que se emite los miércoles como hoy y la segunda que se emite los viernes a partir de la hora 20. Vamos a trasladarnos a Santa Ana una vez más para compartir informaciones que se generaron en esta comunidad. Estuvimos, decíamos, en esta semana, en estos primeros días de la semana, visitando la localidad de Santa Ana, teniendo en cuenta que, por ejemplo, entre algunas actividades que se llevan a cabo, una tuvo lugar en Plaza San Martín, de aquella localidad, en donde Cáritas de la Capilla Santa Ana, conjuntamente con familiares de chicos que bueno, tuvieron graves inconvenientes y falleció en este caso Tiaguito Ponce, de la ciudad de Chajarí, por enfermedades oncológicas, están impulsando la adhesión a una ley a nivel provincial denominada Ley Felipe, que también la impulsa. Un matrimonio que perdió a su hijo precisamente por una enfermedad oncológica. Ellos están tratando de impulsar esta ley que
permita al Estado provincial acompañar justamente a las familias que están en este trance con chicos con enfermedades oncológicas. Estuvimos en Santa Ana porque había una juntada de firma. Verónica Dagani es presidenta de Cáritas de la Capilla y también Daniela Ponce, la mamá de Tiaguito Ponce, un chico de Chajarí que falleciera hace algún tiempo atrás por una enfermedad oncológica precisamente, se disponían a hablar y sobre esta juntada de firma que estaban realizando en el transcurrir de los primeros días de esta semana, nos contaban en ese mismo lugar lo siguiente. Buenos días, Josela, buenos días a toda la audiencia. El domingo vino una señora María Pozzi de Delgado, de Chajarí, y nos alcanza un papel para firmar de la Ley Felipe. Habíamos escuchado ya en las redes sociales, habíamos visto. Y bueno, y como yo soy directora de Cáritas, era sumarnos a la firma, para juntar firma. Yo soy conocida de Daniela, siempre tuvimos contacto con ella. Mamá de Tiaguito. Mamá de Tiago. Y bueno, entonces nos sumamos, como ven acá, estamos la gente de Cáritas juntando firma. Y ayer hablé con la mamá de Felipe y justo no pudo venir porque esta movida fue rápido, no tuvimos tiempo. Se me comunicó con Daniela y le invito y ella se dio a acompañarnos, a pasar con nosotros para levantar. Acompañando, firma. Promocionando esto de poder lograr transformar en ley esta iniciativa. En ley, juntamos firma para que se transforme en ley, esto que ellos están pidiendo una ayuda, ¿no? Para que... ¿Cómo viene? Bien, la verdad que empezamos 9:30, ya vamos levantando un montón de firmes, vamos a estar hoy, mañana y bueno, y después vamos a seguir juntando hasta que por todo lo que podamos hacer, ¿no? Bueno, sumamos a Daniela Ponce. Daniela, vos sos mamá de Tiaguito. Contanos, venís acompañando también a los padres de Felipe, ¿verdad? Sí, en sí. Esto de tratar de transformar en ley toda esta sí, buena iniciativa. Sí, ¿no? es necesario esta ley, es necesario que nuestros chicos tengan todo lo necesario para sobrellevar esta enfermedad. Bueno, contanos básicamente qué apunta la ley Felipe. Que tengan lo necesario, la medicación, hospedaje, traslados, la nutrición, alimento, todo lo necesario que es vital para ellos, tanto para el niño como la familia. ¿Vos pasaste por este trance y lo sabes en primera persona? Nosotros no tenemos obra social. Tuvimos siempre la ayuda de la gente. A Tiago, gracias a Dios, nunca le faltó nada gracias a la ayuda de la gente. Lo que se requiere es que el Estado... Que el Estado se haga cargo, que se haga cargo de todo. De todo, porque no es solamente medicación, sino, como te digo, es alojamiento, movilidad, todo, bueno. Todo. Daniela, ¿y hablaste con el papá de Tiago cuando vino a Chajarí, ahora en Santa Ana, de Felipe, perdón? Sí, sí. ¿Cuántas firmas se han juntado? Bastante, va bien, me dijo que va muy bien y bueno, y se sigue, ellos se van moviendo por toda la provincia. Uh-huh. Y bueno, Vero que me invitó, le dije sí, uh-huh. Le digo, voy a ir, le digo. No soy una persona de estar sí. Nunca, pero dije no. Uh-huh. Por mi hijo, por Felipe, por tantos chicos, uh-huh. Por los que no están... Por lo que están y por los que lamentablemente van a venir. Bueno, perfecto. Exactamente. Gracias, Daniela. Pero contanos entonces, decías, están hoy martes y también... Martes y miércoles vamos a estar y seguramente la otra semana también. Por ahí, como decía Daniela, ¿no? Cómo la gente se siente desamparada. A mí me toca de Cáritas, bueno, ustedes hicieron una nota cuando hicimos el corazón, lamentablemente es una pena que tengamos que estar juntando tapita para sanar a niños y juntando firmas, siendo que el Estado, no estoy en contra de nada, es mi opinión personal, siendo que el Estado provee para cosas gratuitas para hacer el aborto y tengamos que estar juntando tapita para poder sanar niños y juntar firmas para juntar las leyes, ¿no? Es muy... La verdad que es muy feo. Ahora nos vamos a Villa del Rosario con la información, porque estuvimos en las últimas horas también visitando esta localidad. Abordábamos a la directora de turismo de Villa del Rosario, Janet Bordillón, teniendo en cuenta que en estas últimas horas ya se dio a conocer la grilla o los artistas que van a estar participando de la sexta edición de la Fiesta Provincial de las Mandarinas, que vuelve a realizarse desde aquel 2019, en donde la pandemia de ahí en adelante no permitió llevar a cabo con normalidad esta fiesta que paulatinamente se va imponiendo dentro de las fiestas populares que se realizan en nuestra región. Janet Bordillón, directora de Turismo de Villa del Rosario, en diálogo con Semanario Regional Primera Edición sobre los artistas que ya están confirmados para participar de esta edición de la Fiesta de las Mandarinas, nos contaba más detalles en esta entrevista.
¿Cómo andás? Muy bien. Se va a llevar a cabo el 14 de agosto, que es el domingo 14 de agosto, la sexta edición de la Fiesta Provincial de las Mandarinas. Uh-huh. Va a ser como evento central este domingo, donde se va a elegir la embajadora provincial de la Fiesta Provincial de las Mandarinas. Uh-huh. Y también va a estar actuando lo que es Vikingo Correa y el brujo Ezequiel. Bueno, ¿lo hacen en domingo por alguna razón en especial? Contanos. Sí, porque justamente un fin de semana largo. Así que el día lunes es feriado, entonces justamente se eligió esta vez un domingo. Bueno, y también previo a esto también está lo que es los feriantes, que la Feria de Emprendedores, que va a estar ubicado sobre la calle Pío 12, próximo a lo que es el Club Social y Deportivo Las Colonias. Ahí se va a hacer el espectáculo, digamos, la fiesta. Exactamente, en el Club Social Deportivo Las Colonias se va a llevar a cabo la fiesta central. Y bueno, se va a llevar lo que es el evento. Bien, contanos un poquito a qué hora va a comenzar, ¿será con algún costo la entrada? ¿Será libre, gratuita? Es gratuito, siempre fue gratuito. Sí vas a ver servicio de cantina, choripán y todo lo demás. Y bueno, hasta el momento se tiene previsto a partir de las 20 horas, pero puede que a lo mejor se lo pongan un poquito más temprano, así que bueno, ese es el horario que tenemos ahora previsto. Bueno, son solamente dos números los que van a estar presentes, van a actuar en ese orden, primero Vikingo y después el brujo. Y bueno, eso va seguramente sobre la marcha se va a decidir, digamos, quién primero y quién segundo, pero es lo que tengo información hasta el momento, digamos. Bueno, y decía, paralelamente va a haber una zona de feria, los feriantes van a estar presentes con sus stand. Exactamente, durante el domingo va a ser. Y previo después a este evento tenemos lo que es el taller de gastronomía, de elaboración de gajitos de mandarina en almíbar, que va a ser el martes 9 de agosto. Perfecto. Bueno. Va a ser en el SIC, en el Salón de la Cocina de usos múltiples. Perfecto. Invitar entonces a la gente al 14, decías, domingo 14, en el Club Las Colonias, la sexta fiesta de las mandarinas que vuelve a la normalidad de alguna manera. Así es, estamos muy contentos porque justamente se vuelve de vuelta a recomenzar lo que es la sexta edición. Bueno. Como me gusta cuando me provoca, me vuelve loco cuando ella me toca. Va muy despacio rozando mi cuerpo. Ya no respiro, me quita el aliento. Como me excita en su ropa liviana. Casi desnuda, tirada en la cama. Su bello cuerpo parece un poema. Tiene en su boca el volcán que me quema. Ya no resiste mi piel ese aroma que ella despide cuando me provoca. Hierve mi sangre y a veces da miedo que un animal salvaje quiera devorar mi cuerpo.
Viví saludable. En el Rancho, Almacén Natural, Avenida 9 de Julio y Antártida, encontrarás todo para tu alimentación. Productos para celíacos, diabéticos, veganos, productos sin sal. En el Rancho, frutos secos, legumbres, cereales, semillas, especias, hierbas y suplementos. El Rancho, Almacén Natural, Avenida 9 de Julio y Antártida, Chajarí. Envíanos WhatsApp al 3456-55-5392. Encontranos en Instagram y Facebook, elrancho.almacennatural. Bien, regresamos de la pausa. Continuamos nosotros con esta primera entrega semanal de Semanario Regional. Estamos compartiendo con ustedes este programa que tiene información exclusiva de localidades que integran la región a donde llega la señal de videocable Chajarí. Comenzando un nuevo bloque informativo, debemos trasladarnos a San Jaime de la Frontera para entrevistar en este caso a la directora departamental de Escuela Federación, Sandra Verón. Se disponía a hablar con nosotros, teniendo en cuenta que se ha implementado la extensión horaria en las escuelas de la provincia de Entre Ríos y particularmente aquí en nuestro departamento. Hay tres escuelas de San Jaime de la Frontera que ingresan en esta extensión horaria. Se trata de la escuela número 51 Tomás Edison, la escuela número 60 Malvinas Argentinas y la escuela número 22 Yapeyú. ¿En qué consiste esta extensión horaria, cómo se va implementando en las escuelas de San Jaime? Bueno, hablábamos con la directora departamental, Sandra Verón, que al respecto nos comentaba lo siguiente. Sí, buenos días. Un gusto para usted y toda la audiencia que nos está escuchando. Recibimos la resolución 2828 del Consejo General de Educación, donde establece todos los fundamentos, los objetivos, para trabajar esta extensión horaria. Teníamos, al principio yo lo había dicho, solamente una escuela, pero ahora se incorporaron dos escuelas más, que es la número 22, Yapeyú, la 51 y la 60. Estas tres escuelas de San Jaime van a ingresar en este sistema que se está implementando de una hora más por día. Sí, ellos van a tener una jornada de 5 horas diarias. Y esto va a ser paulatino, o sea, ahora son estas escuelas, después se van a ir incorporando más, porque la idea es llegar a la totalidad de las escuelas con el horario de 5 horas. Bueno, perfecto. ¿Son todos los grados, solamente algunos? ¿Cada institución que tiene criterios para que sean unos u otros? Bueno, la resolución, hoy se comienza el 1 de agosto a trabajar con la resolución. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy están reunidos todos los supervisores del nivel primario con el Consejo General. ¿Para qué? Para aclarar las dudas, para ver cómo es la implementación, todo lo que se tenga que hablar sobre esto. En la semana del 2 al 4, cada institución va a hacer una jornada institucional. Su directivo con su docente y con su supervisor para organizar cómo va a ser esta extensión horaria. En ellos van a tienen que organizar a ver qué docente va a estar a cargo, cómo van a ser, con qué grupos, cuáles son los horarios que van a establecer y cuál va a ser la propuesta educativa que van a llevar a cabo. Ya para el 5 se tiene el listado de las personas que van a aceptar, porque se da prioridad al docente que está a cargo del grupo que pueda tomar esa hora. Ahora, si el docente por cuestiones que no puede o no quiere, porque es a elección, entonces se va a llamar a concurso. ¿Y esto puede demorar un poco para que simplemente esta hora además?
Exactamente, entonces eso va a llevar ya la semana que viene. Entonces la semana que viene se estaría concursando esta hora. Perfecto. Sandra, ¿cada institución va a adoptar en qué momento incorpora esta hora además? ¿Si es al comienzo, si es al final? ¿Serán todas de la misma manera? Sí, hay horarios tentativos igual en la resolución, que puede ser una hora antes, una hora después. Uh-huh. Y cada institución, según los tiempos y los espacios, porque muchas escuelas son compartidas o también tienen el tema del comedor. Entonces, bueno, cada institución va a ver esto como lo organiza. Bueno, de todas maneras, los padres se van a ir enterando porque la dirección de cada establecimiento va a ir comunicando acerca de cómo se va a implementar esta extensión horaria. Sí, los papás tienen que tener la tranquilidad de que esto se va a implementar, no sabemos si va a empezar la semana que viene o la próxima. Cada institución le va a informar cuándo va a comenzar con esto. Así que bueno, es la comunicación entre la institución y la familia. Perfecto. ¿Nos recuerda entonces qué escuelas de San Jaime están incorporadas en este sistema de extensión horaria? La 22, la 51 y la escuela 60. Vendría a ser la Yapeyú, Tomás Edison y la Malvinas. Y Malvinas Argentinas. Bueno, uh-huh. O sea que los padres estén atentos, que la dirección de la escuela les va a comunicar la manera en que se van a... Sí, que estén atentos no esta semana, sino la semana que viene. Uh-huh. O la próxima van a empezar, porque lleva toda una organización. Aparte, los docentes también tienen que organizar la propuesta educativa que van a llevar a cabo en esos espacios. Perfecto. Volvemos a la localidad de Santa Ana con la información, porque vamos a compartir una entrevista que hacíamos con una emprendedora que está comenzando a andar un proyecto que tiene básicamente como objetivo acercarles posibilidades a la gente que visita nuestra región, posibilidades de conocer la naturaleza, conocer las características productivas, históricas que tiene Santa Ana y la región. Son viajes que se organizan en un camión que se ha montado especialmente para la ocasión, con asientos, la gente puede ir a disfrutar de los paisajes, de la naturaleza, de la producción y demás. Se trata de Vanessa Moyano, de Monster Truck, esta empresa, este emprendimiento a nivel Santa Ana que se ha puesto en marcha recientemente y que ya en vacaciones de invierno ha logrado realizar algunos viajes por la zona del lago, la zona de Quintas, ahí en la bellísima Santa Ana. Vanessa hablaba con Semanario Regional sobre este emprendimiento y vamos a compartir lo que nos contaba. El emprendimiento es unos paseos por Santa Ana. Uh-huh. En un camión Dodge, que ahí lo ven. Sí. Es un camión Dodge totalmente restaurado. Uh-huh. Está apto para 16 pasajeros. Uh-huh. El camioncito es 1946. Sí. Uh-huh. Bueno, nuestro paseo consiste en dar todo un paseo por la playa. Uh-huh. Entramos a una quinta cítrica donde los visitantes pueden cosecharse ahí sus mandarinas y comer desde la planta. Uh-huh. Luego mostramos todo lo que es el pueblo, contando su historia también de Santa Ana. Uh-huh. Y bueno, luego después bajamos por la playa que está por la parte de atrás. Bien. Y volvemos todo por el camping de nuevo. Bien. Más o menos el recorrido es una hora. Y bueno, los esperamos a todos que nos vengan a conocer y a hacer esta... ¿Ya están en marcha? Aventura. ¿Con qué frecuencia hacen esta...? Mira, empezamos a trabajar ahora en las vacaciones de invierno. Uh-huh. Bueno, ahora merma lo que es porque ya se van todos. Uh-huh. Pero bueno, ahora lo vamos a hacer únicamente fines de semana o que armemos algún grupo, venimos los días de semana. Claro. En la temporada sí tenemos pensado trabajar... matutino, vespertino. Uh-huh. Y hacer algunas salidas a la noche también para ver las estrellas. Uh-huh. Y bueno, algo que Santa Ana y la zona en realidad no lo tenía, ¿verdad? Características. Claro, nosotros buscábamos algo que se nos dio, hace mucho que estábamos buscando un camión. Uh-huh. Que se adapte a estas... Uh-huh. condiciones. Uh-huh. Bueno, hasta que lo encontramos. Y bueno, los fines de semana para la gente que quiera disfrutarlo, conocer, para la gente de Santa Ana también. Para los vecinos. Uh-huh. Quien les guste sumarse a la aventura. Uh-huh.
lo puede hacer. Bueno, van a estar, decías... los fines de semana, lo que es sábado y domingo, desde el mediodía hasta la tarde. Hasta las 6 de la tarde estamos. Bueno, perfecto. Hay que comunicarse, hay que venir, se puede reservar nosotros de antemano. Sí, nosotros estamos acá, nosotros vamos a tener la boletería, lo que es acá en la Bahía de Santa Ana, en el Parador 1, para que se ubiquen. Y bueno, y después los boletos también los pueden reservar en Instagram, es MonsterTrack-Entre Ríos. Y bueno, y por el número de teléfono ahí también aparece, si nos quieren llamar. Bueno, ¿cómo les ha ido? Decías que ya en vacaciones de invierno y bueno, es algo nuevo y sí, la gente le ha gustado. Tenemos unos tours que vienen directamente de Federación, que cruzan el lago y acá los llevamos en el camioncito también. Ajá. Ah, o sea que para toda la región, no solo para Santa Ana, Chajarí, sino también toda la zona que quiera venir a disfrutar de esta particular experiencia. Claro, sí, sí. Decías que cuánto más o menos dura el recorrido. Una hora. Mientras bajamos, viste, en la zona cítrica de ahí de La Quinta, donde más se entretienen los visitantes, después bajamos en la playa y bueno, se sacan fotos. Bueno. Les impacta, viste, ver tanta belleza que tenemos acá en Santa Ana, los visitantes. Y la caja de camión, digamos, la han adaptado como para que sea un lugar cómodo, con sillas, con butacas. Es con butacas así de colectivos, Es totalmente cómodo, bueno, sí. Entonces, a la gente que quiera disfrutarlo, contanos los canales de comunicación con ustedes para poder reservar o conocer detalles sobre... Bueno, el Instagram es MonsterTrack-Entre Ríos. Ahí van a encontrar el número de teléfono para comunicarse. Y bueno, eso es el único medio que tenemos por ahora porque todavía no hemos armado la página. Veo un teléfono por ahí también. Sí. 46-21-66. Ese es el teléfono. Bueno, perfecto. Felicitaciones y mucha suerte. Le quería agradecer también a la municipalidad por darnos la oportunidad de este emprendimiento y de confiar en nosotros. Perfecto. Establecemos una pausa, la última pausa, compartiendo con ustedes Semanario Regional Primera Edición, aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajarí. Recordemos que como todos los programas que se emiten aquí por nuestro canal, este también estará en las próximas horas en la plataforma de YouTube de Canal 4 Videocable Chajarí, en donde podrán ver todo el programa, si es que no pudieron verlo en el horario de emisión, o bien a ver alguna nota puntual. Se impone la pausa, la última. A la vuelta continuamos con más informaciones. Saludable.
En el Rancho, Almacén Natural, Avenida 9 de Julio y Antártida, encontrarás todo para tu alimentación. Productos para celíacos, diabéticos, veganos, productos sin sal. En el Rancho, frutos secos, legumbres, cereales, semillas, especias, hierbas y suplementos. El Rancho, Almacén Natural, Avenida 9 de Julio y Antártida, Chajarí. Envíanos WhatsApp al 3456-55-53-92. Encontranos en Instagram y Facebook, elrancho.almacennatural. Continuamos después de la pausa, seguimos compartiendo con ustedes informaciones que se van generando aquí en nuestra región. Insistimos a aquellas personas que quieran dar a conocer hechos, acontecimientos o noticias que se generan en el ámbito de nuestra región, a donde llegamos con la señal de videocable Chajarí. Es muy sencillo, pueden ponerse en contacto con la producción de Semanario Regional, con la producción de Canal 4, y ahí pactamos las entrevistas que podemos hacerlas, básicamente de manera presencial o bien en algunos casos también de manera virtual. La información ahora nos traslada a Villa del Rosario una vez más para compartir otro tramo de una entrevista que hacíamos con Jared Bordillón en su carácter de directora de turismo de aquella ciudad. Bueno, se viene la fiesta provincial de las mandarinas, la sexta edición, y con la fiesta provincial algunas actividades como por ejemplo una capacitación para la elaboración de productos alimenticios derivados de los cítricos. Esto tendrá lugar próximamente, hay una inscripción que está en marcha pero con cupos, de manera que aquellos que quieran participar, cuanto antes se inscriban, mejor para conseguir el lugar apropiado, ¿no? Jeanette Bordillón, sobre esta actividad que se desarrolla la próxima semana, nos contaba más detalles en esta entrevista. El taller gastronómico se va a llevar a cabo el martes 9 de agosto, va a ser en el Salón del SIC, y va a ser un taller que es dictado por la Facultad de Ciencia de la Alimentación, que es la UNER. Va a ser un taller de elaboración de gajitos de mandarinas en almíbar y cascaritas de mandarina caramelada. Bueno, ¿quién va a estar a cargo? ¿Será, digamos, una sola clase? ¿Cuántas horas o cuánto tiempo va a demandar este taller? Es un solo día, va a ser en la tarde, más o menos 3 horas aproximadamente. Va a estar llevado a cabo por Diana Benítez, que es emprendedora, y también por los docentes de la UNER, que va a estar acompañando para lo que es la capacitación. Bueno, Jeanette, contanos, ¿está la inscripción abierta? Sí. ¿Hasta cuándo hay tiempo? ¿Tiene algún costo? Está abierto, es capacidad limitada, ya tenemos muchos inscriptos, gracias a Dios, la verdad que lo sacamos, ya enseguida se anotaron un montón. Bueno, cualquiera que quiera inscribirse se puede comunicar a la Dirección de Turismo a través de WhatsApp al 3456-407544. O comunicarse o venirse a acercarse a la oficina de turismo a la mañana, o por correo electrónico también. Bien, es para gente de Villa Rosario, gente de las colonias, puede venir alguna gente, alguna persona de alguna otra localidad interesada en el tema. Sí, de la región, sí, todos los que quieran participar. Bueno, es una sola clase, decías, comienza y termina el mismo día. Exactamente, comienza a las 15:30 horas, son 3 horas más o menos, así que, y bueno, va a ser una capacitación intensiva, pero productiva. Bueno, en cuanto a materia prima, ¿ustedes lo van a aportar? ¿Tienen que traer algún tipo de elementos la gente que venga a participar? Sí, el municipio se aporta lo que es la materia prima, en este caso la mandarina, y los que vengan a capacitarse tienen que venir con la cofia, el delantal, y también tienen que traer su frasquito de vidrio con la tapa, porque se lleva un producto al final de la capacitación, de lo que se elaboró ese día, y también la cascarita, así que bueno. Bueno, perfecto. Jeanette, si bien decías, todavía hay tiempo para inscribirse, hay cupos limitados, de manera que cuanto antes se inscriban, seguramente van a asegurarse el lugar. Así es, tenemos capacidad limitada, gracias a Dios. Bueno, tenemos espacio, hasta el momento tenemos muchas personas inscritas, así que muy contento por... La verdad que no pensé que iba a ser tanta cantidad de demanda, de la necesidad de capacitarse en este tipo de actividad gastronómica. Bueno, ¿hasta cuándo decías que está abierta la inscripción y cuándo se realiza el curso y dónde? Bueno, va a estar abierto en realidad hasta cuando termine la capacidad, digamos, el espacio. Y bueno, va a estar abierto hasta que se termine de cerrar el cupo, y la capacitación en sí va a ser el martes 9 de agosto a las 15:30 horas en el SIC, en el salón de la cocina del SIC. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, muy amable. Ahora la información nos traslada a San Jaime de la Frontera. Vamos a compartir nosotros un material que rescatábamos del sitio de Facebook de la viceintendenta de aquella ciudad, teniendo en cuenta que el pasado viernes se llevó a cabo la presentación de una antología de escritores independientes de San Jaime. Hablábamos en programas anteriores justamente con algunos de los protagonistas. Estuvo presente Roberto Romani presentando un espectáculo relacionado a Entre Ríos y José Hernández. Y en esta ocasión también los escritores independientes acercaron al intendente Antonio Rodríguez un proyecto para la construcción de un espacio público, una plazoleta de los escritores. Y además de esto, una artista de la localidad también entregó en donación al municipio una obra de arte para ser instalada en esta plazoleta que seguramente el municipio va a construir más adelante. Vamos a compartir ese momento en donde Ana Palauro, en representación del grupo de escritores independientes, contaba de alguna manera esto que ocurría el viernes en el Club Fronteras de San Jaime de la Frontera. El Día Nacional de la Cultura, ella les prepara una escultura. ¿Se llama? Pedro. Pedro y su niño. Dicen, 29 de julio de 2022, escritores independientes de San Jaime de la Frontera, Entre Ríos y los integrantes. La idea, señor intendente, es que esta escultura sea un aporte para embellecer algún espacio público de San Jaime en una plaza que pueda denominarse la Plaza de los Escritores. Y les queremos hacer entrega del proyecto, así que... Lo comprometemos. No sé si lo leemos. Si quiere, lo leemos. El proyecto dice... Escritores independientes de San Jaime de la Frontera al municipio de San Jaime de la Frontera en la persona del señor intendente municipal, don Antonio Rodríguez. Plaza, el proyecto Plaza de los Escritores. Objetivo, realizar una proyección cultural hacia la comunidad propiciando el embellecimiento del espacio público. Fundamentación, escritores independientes comparte con el municipio el interés de mantener el espacio público embellecido y que a la vez sea un sitio con fuerte contenido cultural. Por eso, en reuniones de grupo surgió la idea de la Plaza de los Escritores, en la cual podemos hacer nuestros aportes. Propuesta, crear la Plaza de los Escritores, asignar una de las plazas locales para ello. Hoy, con el mismo fin, de manos de Zulma Labagnini, hacemos entrega de una escultura bellamente trabajada, Pedro, el cuentacuentos y su amiga. ¿Sí? Bueno. Concretar la ubicación de la obra en la plaza asignada por el municipio. Otras actividades como exposiciones literarias en ese espacio. Responsables, escritores independientes, Zulma Labagnini, Clara Marsili, Jorge Richard, Fernando Viñoli, Miguel Ángel Pujol, Francisco Richard, Fernando Sirtori, Elizabeth Araujo, Nelly Díaz, Luis Escobar, Silvia Godoy, Hilda Panoso y mi persona, Ana María Palauro. Fecha 29 de julio del 2022, Día Nacional de la Cultura. Bueno, muchísimas gracias.
En el tramo final vamos a compartir otra entrevista. Nos volvemos a ubicar en la localidad de Santa Ana. Hablábamos con el intendente de aquella localidad, Rogelio San Andrea, teniendo en cuenta que se encuentra avanzada la obra de remodelación, de construcción del edificio municipal. Un edificio que indudablemente será totalmente diferente al existente o al que existía en la localidad de Santa Ana, con ampliación de dependencias, con la inclusión de algunas oficinas, de un centro cívico, como le llaman también, ¿por qué no? Porque no solo funcionarán dependencias municipales, sino también de algunos otros estamentos de la provincia. Para conocer el avance de esta obra importante, que se realiza con recursos genuinos, con recursos aportados por los propios contribuyentes de Santa Ana, el intendente Rogelio San Andrés, diálogo con Semanario Regional, nos contaba más detalles. Estamos en la última parte, ya en lo que es la parte de todo lo que es construcción en seco. En este momento se está trabajando adentro, todo lo que tiene que hacer con la tabiquería, cielo rasos, con todo lo que es la parte de la carpintería metálica, que es lo que se ve, adelante, que es todo aluminio y vidrios. Y bueno, está quedando ahora ya prácticamente la parte que lo que corresponde al municipio, es la última partecita, que son las veredas, que ustedes ven adelante que se está haciendo, es con mano de obra municipal. Los recursos son 100% municipales, pero ya entramos en la etapa de tercerizaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con construcción seco, con carpintería, bueno, la instalación del ascensor y todo eso, porque estamos hablando de un edificio de dos plantas, está todo tercerizado. La idea es poder llegar para el mes de octubre, que es donde nosotros vamos a estar cumpliendo la localidad de Santa Ana, 125 años de vida. Bueno, esa es un poco la idea. A veces nosotros prevemos, pero bueno, no siempre se da. Bueno, un poco la idea es esa, ¿no? La verdad que es una obra muy costosa. Como te decía hoy, Santa Ana cuando ha sufrido un cambio muy importante con la relocalización del pueblo. En esa época Santa Ana era Junta de Gobierno, recién en el año 84 se crea la Municipalidad de Santa Ana y no teníamos un edificio acorde. ¿Qué es lo que se fue haciendo en los años que siguieron? Son ampliaciones y hoy por hoy pensamos ya en un edificio moderno, un edificio integral, que es un edificio de dos plantas con casi 1000 metros cuadrados cubiertos, tenemos más de 20 personas trabajando adentro. Creo que los santanenses merecíamos tener un edificio así como este, ¿no? Moderno, funcional, que bueno, que pueda ser disfrutado por los vecinos, no, y cuando hablamos y nosotros proyectamos, no lo hacemos para las próximas gestiones, sino ya para las próximas generaciones. Bien. Intendente, ¿cuántas oficinas? No sé si tiene el número exacto, dispone el edificio, dispone algún salón de acto, algún salón de sesiones, el consejo va a sesionar como lo venía haciendo, en algún salón particular? Sí, lo que está proyectado es que todo lo que es planta baja va a ser atención al público, todo lo que tienen que ver, Santa Ana, va a ser en realidad el edificio municipal va a ser un centro cívico, porque también tenemos varias oficinas provinciales. El municipio tiene convenios, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la extensión de las licencias de conducir, con el Registro Civil de las Personas, con el IOSPER. Son todas oficinas provinciales o nacionales, como es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que nosotros prestamos el edificio, el mobiliario y los empleados, pero ellos ponen todo lo que tiene que ver con la documentación y la extensión de las licencias. En este caso, eso se va a seguir atendiendo todo siempre en la planta baja, y la idea que a futuro puedan entrar por lo que es calle, el ingreso de calle 17 de agosto, que es donde estamos ingresando hoy, porque hoy nosotros lo que estamos utilizando es la parte posterior y lateral del edificio, ¿no? Todo lo que es la fachada principal, lo que ustedes están viendo, planta baja, va a ser todo lo que es atención al público de las oficinas municipales. Bien. Tesorería, contaduría, rentas, catastro. Y la planta alta va los despachos de la intendencia, secretaría y el consejo deliberante. Lo que donde funciona hoy, que es un salón del consejo deliberante que está al lado de atrás, va a ser un salón de actos. Bien. O sea que creo que esa va a ser la funcionalidad total de lo que es el edificio. Bueno, o sea que toda la actividad pública, ya sea para atención, para trámites y para el lugar que ocupen las oficinas de los funcionarios municipales, va a estar en este mismo edificio, será el único edificio. Sí, este es el único edificio donde va a funcionar todo lo que es la administración municipal. La única parte de la municipalidad que está funcionando en otro lado es lo que es Acción Social. Acción Social por una cuestión de privacidad, porque también aparte ahí hay varios talleres, donde realizamos distintos talleres del año, tanto culturales, turísticos, en gastronomía, se hacen en el NIDO, que es el Núcleo de Inclusión de Desarrollo de Oportunidad, y ahí funciona la Oficina de Acción Social, porque por ahí es algo que requiere un poco más de privacidad, sobre todo cuando vienen a atender los profesionales, ¿no? Del equipo interdisciplinario del área de niñez, adolescencia y familia, los psicólogos, psicopedagogos. Entonces la idea siempre fue que funcione en ese edificio, que también es un edificio
edificio nuevo, ¿no? Que tiene muy pocos años de uso. Decían que aspiran a inaugurarlo para el cumpleaños de la localidad. Sí, sí, el 18 de octubre Santa Ana va a estar cumpliendo 125 años. Fue fundada ya por en el año 1897 por don Cupertino Taño, que es quien le da el nombre a nuestra calle principal, ¿no? Y bueno, vamos a estar celebrando, seguramente se va a ver una semana de distintas actividades, y bueno, dentro de ello va a estar la inauguración no solo del edificio municipal, sino también un monumento que tenemos en homenaje a los fundadores en la costanera, que se está haciendo junto con un muelle, con entrada al lago, con casi 200 metros de entrada al lago, con un mirador, y bueno, eso van a ser las distintas inauguraciones que vamos a tener, que tenemos previsto para el mes de octubre. Y bien, de esta manera estamos cerrando una nueva entrega de Semanario Regional Primera Edición. Insistimos, un programa que tiene como objetivo acercarles informaciones en este programa de manera exclusiva que se generan en el ámbito de nuestra región. Cada una de estas localidades a donde llega la señal de videocable Chajarí. Hablamos de Villa del Rosario, de Santa Ana, de Los Conquistadores, de San Jaime, de la zona de Colonias, y también ocasionalmente entregamos informaciones de Mocoretá, donde llega llegamos con Canal 4 gracias a la que endereza a los amigos de Cablevisión Satelital de aquella localidad. Equipo compuesto, la cámara de Nico Robó, la edición corresponde a Juan Martín Vera y a Nico Pintos, la dirección general de José Alberto Ponzoni, quien les habla, José Lo Zapata. En nombre de todos, muchas gracias, y si Dios quiere nos reencontramos el próximo viernes aquí en Canal 4 con la segunda edición de Semanario Regional a través de Canal 4 Videocable y Chajarí.